Hola amigos, bienvenidos a un nuevo proyecto. Antes de comenzar quisiera dar un breve anuncio. A partir de ahora todos los videos tutoriales que se publiquen en nuestro canal de YouTube también van a tener disponible el patrón escrito tanto en idioma español como en inglés. Esto es porque muchas de ustedes nos han hecho el comentario que les gustaría tener las instrucciones por escrito y también los gráficos o los puntos a montar para cada tipo de talla, desde la S, ML, XL a XXL. Entonces, en ese patrón escrito van a tener todos los datos para montar los puntos en la talla de su preferencia. Estos patrones van a estar disponibles en nuestra página de Etsy. La intención es que el precio sea muy accesible para ustedes, pero aún así, a las que no deseen comprarlo, el video gratuito siempre va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Espero les sirva y vamos con el proyecto. Hola amigas, bienvenidas a este nuevo tutorial. Vamos a estar usando este chenil que se llama Cartopu Yumurcac, que tiene 100 gramos y 120 metros y la composición es poliéster. Aquí nos menciona que puedes usar un gancho del 6 o del 6.7, pero recuerden que yo tejo bastante apretado, entonces vamos a estar usando un gancho del número 8. Este hilo lo van a poder conseguir en Tricotmanía Yarn, si ustedes son de México. Ellos hacen envíos a toda la República. Aquí voy a estar dejando los datos. Este es el hilo que usamos. Es un hilo muy parecido al vela chenil, que ya lo hemos trabajado también en el canal. Y aquí les voy a mostrar cuánta es la cantidad que yo usé para este chaleco. Este proyecto lo vamos a tejer para una talla chica y al final les dejo las medidas. Vamos a comenzar tejiendo 40 cadenas más uno que va a ser el de altura. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar a 40. Ya que tengo mis 40 cadenas, vamos a hacer una al aire. Y nos vamos a saltar este punto y vamos a tejer en este de acá. Vamos a comenzar tejiendo puntos deslizados. Entonces yo voy a tomar el hilo y voy a realizar mis puntos deslizados hasta terminar la cadena que acabamos de realizar. Recuerda que deben de ser 40 puntos. Ya llegué a mis 40 puntos. Ahora voy a tirar una cadena al aire y voy a voltear. Y nuevamente voy a tejer mis 40 cadenas hasta terminar al otro extremo. Esta recuerden que me la salto y me voy al que sigue, pero yo voy a estar tejiendo mi punto deslizado tomando esta hebra de acá. Entonces tomo esta hebra de acá o la de atrás. Entonces tomo esta hebra de atrás y voy a hacer mis puntos deslizados. De aquí hasta llegar a 40, que sería el otro extremo. De aquí hasta acá. Y recuerden que tomo la hebra de atrás. Ya terminé mi vuelta. Y esta sería la tercera, entonces voy a voltear mi tejido, hago mi cadena al aire y voy por mi cuarta vuelta, entonces voy a repetir el mismo procedimiento. En punto deslizado también me voy a saltar este, tomo este de acá y nuevamente vuelvo a tejer los 40 puntos y lo voy a hacer hasta llegar al final de la tira. Esto lo voy a hacer, les digo, 4 veces o es mi cuarta vuelta. Ya terminé las 4 filas y ahora lo que voy a hacer es, voy a voltear, pero vamos a tejer 8 filas. Solo 8 filas. Entonces, ya hice mi cadena al aire, me salto este, recuerden, y voy a iniciar tejiendo 8 puntos. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Hasta ahí me voy a quedar. me voy a quedar en el 8 y de ahí vamos a hacer una suma porque recuerden que nosotros tejimos 40 puntos. Entonces, 8 tendría que levantar yo 32 para lograr los 40 que habíamos hecho inicialmente. Porque 8 más 32 nos da un total de 40. Entonces, ya que tejí los 8, voy a tejer 32 puntos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Ahora, después de haber hecho los 32, voy a hacer un punto o una cadena al aire. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a saltarme este punto y me voy al que sigue y tejo todo en punto deslizado. Entonces, de aquí en adelante tengo que tejer todo en punto deslizado, pero recuerden que debo de hacer 40, o sea, es decir, voy a tejer de regreso todos, todo, y inclusive voy a llegar hasta acá es donde tengo que tejer los 40 puntos. ¿Sale? Obviamente, si ustedes al hacer su cálculo se dan cuenta que les salen menos o les salen más, probablemente montaron mal las cadenas. Entonces, es importante que rectifiquen esa medida porque nos deben de quedar exactamente los mismos 40 puntos de la tira inicial. Eso es importante porque si no, les va a quedar más grande, más pequeña y al momento de hacer la trenza, pues no les va a embonar bien. Entonces, vamos a seguir tejiendo todo en punto deslizado hasta todo, hasta llegar acá. Y recuerden, son 40 puntos. Aquí estoy 38, 39 y 40. Ya llegué a los 40 puntos. Entonces, así se va viendo mi tira. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a voltear mi tejido. Bueno, hago mi cadena al aire, recuerden. Siempre hagan su cadena al aire para que no les vayan a faltar puntos. Y después de haberlo volteado, ahora voy a tejer de ida y de regreso. Entonces, esta en teoría sería la fila 2, la que acabo de tejer. Voy a comenzar con la 3 y habrá una cuarta. Entonces, aquí me salto este y comienzo a tejer mis 40 puntos de regreso en toda la fila. Entonces, no hay mucha variación en ese aspecto. Y de aquí, les digo, voy a tejer toda mi fila de ida y luego lo haré de regreso hasta completar las 4 filas y cuando las haya completado regreso con ustedes. Ok, ya tengo aquí la tira. Estoy en la vuelta número 8 y esto lo vamos a repetir otras 2 veces más. O sea, es decir, debemos de tener 4 tiras, entonces vamos a repetir lo que hicimos exactamente en esta vuelta. Después de haber tejido mis 4 filas, levanto una cadena y obviamente me salto este punto de acá y vamos a tejer los 8 puntos deslizados, que sería 1, 2, 3, perdón. No se toma bien. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de haber hecho o realizado mis 8 puntos, recuerden, tengo que tejer al aire 32. 1, 2, 3, 4, 5 y así. Y vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer los 32 puntos, luego vamos a hacer 4 vueltas y lo vamos a repetir el procedimiento de tal manera que nos queden 4 filas. Por eso es que, bueno, aquí me voy a detener porque realmente sería repetir otra vez esta vuelta de acá y esta de acá, o sea, estas vueltas de acá. Y bueno, para ya no hacer más largo el video, les comento que debemos hacer 4 tiras. Recuerden, estas son de 4 vueltas. Aquí hacemos las 8 pegadas a esta parte. De aquí levantamos las 32 cadenas y voy a regresar con ustedes cuando ya tenga elaboradas mis 4 tiras. Aquí ya tengo mis tiras y lo que vamos a comenzar a hacer ahora va a ser trenzar. Aquí les voy a dejar un clip para que aprendan a tejer esta trenza de 4 hebras. Como les comentaba, en la talla chica debemos de tejer esta trenza en 6 partes. Si ustedes quieren saber para las otras tallas, ya sea mediana, grande, etcétera, recuerden que en el patrón están todas las instrucciones, en el patrón escrito, que está en mi página de Etsy, dejo el link abajo. Pero bueno, para la talla chica nosotros estamos tejiendo esta trenza y van a tener 6 partes o 6 curvitas, porque esto es importante para la hora de montar los puntos para tejer las partes laterales de la trenza. Entonces es importante que lo tomen en consideración. Ahora, después de haber hecho la trenza, en nuestro caso nos deben de quedar 6 curvitas, o es que no sé cómo decirle porque no sé muy bien de trenzas, pero nos deberían de quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si por algún motivo ustedes ven que no les quedan los 6 o que les queda floja, lo único que tienen que hacer es ir apretando, o sea, ir subiendo de esta forma, porque probablemente su trenza no les quedó tan apretada, sino la dejaron muy floja. Entonces sería cuestión de ir ajustando, pero en nuestro caso van a ser 6 y debe de terminar así, como lo están viendo en pantalla. Lo que vamos a hacer en la parte final, cuando hayamos trenzado, supongamos que esta es la última parte. La última parte de la trenza, vean. Vamos a pasar este por abajo, este va a ir por encima de este, y esta colita que están viendo acá debe de ir encima de esta, como si siguiéramos continuando con la trenza. Este la debe de tapar para simular esta parte del centro. Entonces así nos debe de quedar, y esta va abajo. Hagan de cuenta como si tuviéramos que tejer la trenza, pero nos quedamos a la mitad. Entonces les digo, así va, esta parte va aquí, este piquito de acá abajo, les debe de quedar así, simulando esta parte de acá, y este de este lado, y este por la parte de abajo. Así es como debe de quedar nuestra trenza, y nos debe de quedar con 6. En mi caso son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En dado caso de que ustedes tejan, por ejemplo, le agreguen más, porque lo pueden hacer más. Si son 10, le agregarían, por cada 10 que agreguen, sería una curvita más. Entonces, por ejemplo, si le agregan 10 para abajo, que lo quisieran hacer más largo, en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendrían 7, ¿sale? Y recuerden que yo les recomiendo que la parte de abajo o del final sí la dejen así, porque recuerden que se debe de ver como si nuestra trenza la tejiéramos como tipo en agujas, que ven que muchas veces se inicia como a la mitad de la trenza. Entonces así va a quedar. Si ustedes, por ejemplo, lo quieren hacer más junto, se va a ver raro. Yo la verdad es que de esta manera le da como un efecto más natural, como si la trenza se estuviera iniciando a la mitad. Entonces es por esa razón. Ahora, aquí hay de dos opciones. Lo que ustedes pueden hacer es, uno, si están ya seguras que ya no van a hacer ningún tipo de modificación, yo les recomiendo que entonces aquí ya pueden coser. Una vez lo cosen, digo, ahorita no lo voy a coser bien porque yo sí lo pensaba hacer con pasadores, pero quiero enseñarles a las que sí lo quieran coser de una vez para que no les cueste al momento de hacer la trenza. Entonces, si se fijan, nada más estoy haciendo una costura por la parte de abajo y aquí voy a dejar este hilo provisional. Por ahora no voy a coser bien, nada más quiero como mostrarles, y les digo, es algo muy muy provisional. Obviamente ustedes denle un mejor terminado, porque les digo que ahorita nada más es estoy dejando esto para que ahorita que me toque hacer mis laterales no tenga como el problema de que se me esté desbaratando la trenza. Pero bueno, este es una vista previa, más o menos. Entonces así ya que tengo cosido, les digo, pueden ponerle pasadores o pueden ponerle seguritos o imperdibles, como le conozcan en su país. Pero ya que lo terminaron, ya que terminaron su trenza, vamos a comenzar a hacer la parte de los laterales. Esto, como les comento, es algo muy provisional y esto lo hago con el fin de que no se me vaya a mover la trenza. Entonces, bueno, ya una vez que quedó todo, voy a tomar esta parte de aquí en la esquina y lo que voy a hacer es, voy a hacer o puntos bajos o puntos deslizados, como ustedes lo prefieran, por toda la orilla. Por la orilla de la trenza, recuerden que siempre intenten tomar el punto inmediato y, a ver, aquí se salió un puntito. Y por toda la orilla voy a hacer un punto bajo o un punto deslizado, como ustedes quieran, ahí es a decisión de ustedes, pero ingresando por toda la línea donde iniciamos o donde pusimos la hebra para coser. Entonces les digo, puede ser un punto bajo o un punto deslizado. En mi caso yo voy a hacer un punto deslizado, pero ustedes pueden hacerlo lo que ustedes quieran, ¿no? Punto bajo o punto deslizado, como mejor prefieran. Y aquí lo vamos a coser o lo vamos a hacer por toda la parte baja de la trenza. Esto les digo que es para darle como un mejor acabado a la parte de abajo, para que no se vea como desprolijo y para que se quede ya sujeta bien la trenza. Y cuando estén tejiendo los laterales no tengan como que esa sensación de que se ve mal o se ve chueco o que no está como bien pulcro de los bordes. Y miren, ya con este punto bajo que realizamos en esta parte de abajo, pues ya visualmente se ve mejor nuestra trenza. Ahora, ya que tengo mi trenza, vamos a comenzar a tejer la parte de los laterales. Ok, en la vuelta que sigue, o sea, la vuelta 1 después de esto, vamos a tejer 38 puntos. Pero, ¿cómo lo vamos a realizar? Fíjense bien, vamos a levantar nuestra cadena al aire. Y aquí me voy a saltar este y me voy a ir a este punto de acá y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este último, que sería este que está aquí, que si se fijan ya es como el que está más o menos cerca de esta parte, va a ser el noveno, 9. De aquí, de este noveno, voy a tomar 5 y va a empezar, ¿va? De ahí, de esos 9, aquí nos vamos a percatar que hay 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, que son como los que se asoman. Vean, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí voy a tomar este y voy a tejer 5. Entonces, sería el décimo, 10, 11, 12, 13... y 14. Ahora, en la siguiente curva voy a ubicar nuevamente los 5. Sería 1, 2, 3, 4 y este que se ve aquí 5. Entonces sería 15. Todo en punto deslizado. 16, 17, 18 y 19. Ahora vuelvo a ubicar los 5, que sería este, 20. Este sería mi punto 20. 21, 22, 23, 24. Ubico los que siguen, los 5 que siguen. 25, 26, 27, 28, 29, me voy a los que siguen, 30, 31, 32, 33, 34 y aquí ya llego a la última parte. Me quedé en 34. Esta parte vamos a agarrar solo 4, no 5, ¿vale? De esta parte solo vamos a agarrar los últimos 4, que serían, me parece que que sería, bueno, lo volteamos, sería 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces, 35, 36, 37 y 38. 35, 36 y aquí me quedan 2, 37 y este último, 38. Entonces así queda. Por los dos lados son 38, pero lo vamos a ir tejiendo de lado a lado. Entonces aquí ya tejí mis 38 puntos. Esta es la vuelta 1 después de la trenza. La voy a voltear de este lado igual para que la puedan ver. Así es como queda, ¿va? Entonces ya después de haber tejido mis 38 puntos, aquí voy a hacer, después de haber tejido aquí mis 38 puntos, voy a voltear mi tejido. Este se va a tejer de forma lateral, ¿sale? Entonces hago mi cadena al aire y voy a voltear así como lo hemos estado haciendo. Y recuerden, bueno, en el pasado fueron puntos deslizados, en este recuerden que vamos a tomar siempre la hebra de atrás, así como lo hicimos cuando tejimos las trenzas. Entonces voy a tomar este punto de acá y mi vuelta 2 después de la trenza, todos se van a tejer en punto deslizado y van a ser 38 puntos o 38, sí, 38 puntos. Hasta llegar a la otra orilla, ¿sale? Entonces de aquí voy a tejer hasta llegar 38. Evidentemente si ustedes al momento de hacer sus cuentas ven que no, ¿cómo les explico? Que están tejiendo, por ejemplo, que les están saliendo 39, 40, o sea, les están saliendo más o menos puntos, significa que entonces no montaron bien los puntos, les faltó alguno. Y pues les sugeriría que regresaran a rectificar, pero deben de ser los puntos que yo les estoy aconsejando. Entonces aquí voy a continuar toda la fila en punto deslizado, perdón, de aquí hasta llegar al otro extremo y recuerden deben de ser 38. Y para las tallas chicas de la fila 1 a la 8 vamos a tejer esto como se presenta, o sea, es decir, 38 puntos de ida y vuelta durante 8 vueltas. Como les comento, si ustedes son de otras tallas, les sugiero que vean el patrón escrito porque ahí les digo cuántas filas aumentar dependiendo a la talla que tú vayas a hacer, que sí varía un poco, para que de esa manera quede así como lo estoy mostrando en la imagen, porque después de esas vueltas vamos a comenzar a hacer la parte de los hombros y del escote. Entonces, bueno, les sugiero que vean el patrón si quieren las medidas exactas o los puntos exactos para las demás tallas. Bueno, ya que cumplí las vueltas, no es cierto, ah no, sí, esta parte, amigos, donde hicimos las 8 vueltas va a ser la parte de abajo del chaleco. Entonces esta que nos quedamos a la mitad va a ser la parte de arriba, ¿vale? Ya que terminamos nuestras 38 vueltas, después de las 8 vueltas de 38 puntos, vamos a levantar 4 puntos o 4 cadenas, perdón, al aire. 1, 2, 3 y 4. Ya que tengo mis 4 cadenas, voy a voltear y voy a saltarme esta y voy a tejer 1 y el que sigue voy a tejer 2, el que sigue 3 y así hasta concluir la vuelta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y me van a quedar 41 puntos en total. Entonces, de aquí, de esta cadena que levantamos de aquí hasta acá, me van a quedar 41. Voy a voltear mi tejido y voy a tejer ahora de aquí hasta acá, igual los mismos 41 puntos hasta llegar acá. Ahorita les explico qué es lo que debemos de hacer. Entonces voy a tejer aquí los 41 hasta llegar al otro extremo. Entonces, espérenme nada más, levanto y voy a tejer los 41 puntos, ¿vale? Entonces de aquí en adelante tejo los 41 puntos y regreso con ustedes cuando los haya terminado de tejer. Bueno, aquí ya tengo mis 41 puntos que tejí y aquí ya llegué a los 41. Entonces, después de haber dado ya la vuelta, aquí voy a levantar mis 4 cadenas para hacer el siguiente aumento. Entonces, después de esto, levanto, o después de haber llegado aquí, voy a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer lo mismo que hice 2 vueltas atrás. Me voy a saltar este. Y me salto este y voy a tejer toda la fila hasta concluir. Entonces, si se supone que hice 41 más 4 cadenas al aire, me deben de quedar de aquí hasta acá 44 puntos, ¿vale? Y entonces, después de haber tejido, voy a hacer, con esta van a ser 5 vueltas de 44 puntos. Regreso con ustedes cuando haya terminado de... Bueno, ya tengo aquí los 44 puntos. Este es mi hombro. Y después de haber hecho estas vueltas vamos a comenzar a hacer la sisa. Y bueno, aquí es importante que la sisa la vamos a empezar desde abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces, ya que llegué o que estoy en la parte de abajo, digo, en dado caso de que ustedes le hayan aumentado más vueltas, no importa, pero ustedes tienen que verificar eso, ¿vale? Entonces, voy a hacer una cadena al aire y de aquí de la cadena al aire hasta acá voy a tejer 25 puntos hasta la axila, ¿sale? Entonces me salto este y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Hasta aquí me voy a detener hasta la vuelta o hasta el punto 25. Y lo que voy a hacer aquí es voy a voltear mi tejido voy a hacer una cadena al aire y voy a tejer de regreso los 25 puntos, ¿sale? Entonces me salto este y comienzo a tejer mis 25 puntos hacia abajo. Entonces tejo 2, de aquí voy a tejer de aquí hasta acá 25. Entonces así se va a ver mi tejido, vean, voy a comenzar a hacer la parte de la sisa, ¿vale? Terminé de tejer mis 25 y de aquí a acá voy a tejer 24. Entonces voy a tejer aquí 24 porque estoy haciendo la disminución de la sisa. Entonces de regreso voy a tejer 24. Recuerden, hago mi cadena al aire, bueno, ya la hice. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23 y 24. Me voy a quedar uno antes. Entonces me va a quedar uno antes. Este ya no lo voy a tejer, este es el 25. Me voy a quedar aquí uno antes. Volteo, hago mi cadena al aire y regreso tejiendo los 24 puntos. Y ya por último, o sea, vamos a tejer estos 24 de aquí hasta acá. Entonces vean cómo es que se va viendo la sisa. De esta manera se va viendo la sisa. Y hasta ahí nos quedamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este lado vamos a repetir exactamente lo mismo. Voy a hacer el mismo procedimiento que usamos aquí, con las mismas vueltas, lo voy a replicar de este lado. Ahora vamos a unir la parte de los hombros, a tomar la parte del hombro y la vamos a ir cosiendo. Voy a tomar la esquina y después me voy a la parte de adelante. Esta costura, bueno, es libre, pero yo la hago porque así me enseñó mi mamá. Entonces me regreso, recuerden que me regreso como 1 centímetro y nuevamente vuelvo a avanzar . Me regreso y vuelvo a avanzar . Me regreso y vuelvo a avanzar. Esto lo vamos a hacer en ambos hombros y también de esta manera yo voy a coser la parte de los laterales que obviamente, para que este video no sea más largo, les sugiero que, bueno, no lo voy a grabar, pero les sugiero que usen esta misma costura para coser los laterales y la parte de los hombros. Vamos a comenzar por el área de la trenza y justo en el centro de la trenza vamos a comenzar a tejer una cadena de puntos deslizados. Entonces yo meto mi gancho, tomo el hilo y voy a comenzar a hacer puntos deslizados sobre toda la circunferencia del cuello. Entonces voy a irme a la siguiente parte y voy a hacer 2. Bueno, este sería el segundo. Me voy al siguiente. 3, 3, el que sigue, este 4, el que sigue 5 y así lo voy a ir haciendo alrededor de todo el cuello. En total deben de montar 46 puntos bajos alrededor del cuello, mientras que se van a distribuir a la mitad, o sea, en la parte delantera van a quedar 33 y en la parte trasera deben de quedar 33, que sumados deben de ser 46 puntos. Esta cadena que estamos montando nos va a ayudar para poder realizar la parte del resorte del cuello y darle un mejor terminado. Ahora, recuerda que en esta parte usamos un gancho más delgadito, que en mi caso fue uno de 6, porque a mí me gusta que el cuello quede como apretadito. Siento que le da un acabado más prolijo y a mí la verdad me gustan los cuellos muy apretaditos o que queden como muy ajustados. Entonces, si tú quieres hacerlo con el mismo gancho del 8, lo puedes hacer. Pero les digo, a mí me gusta esta parte de los resortes como bien definidos, prolijos y ajustados. Entonces, aquí si se fijan, estoy tomando como la esquina de donde hicimos la parte del cuello, donde levantamos las cadenas, y como les comento, esto lo hacemos alrededor del cuello. Ya quedaron montados mis 46 puntos bajos alrededor de todo el cuello. Recuerda que les comenté que debían de ser 33 distribuidos en la parte de adelante y 33 en la parte de atrás para que el cuello quede bien definido y bien repartido equitativamente. Voy a comenzar levantando 8 cadenas. Les comento, en el cuello hice un cambio de gancho al número 6. Esto es porque quiero que la parte del cuello quede un poquito más apretada, ya que recuerden que esta parte quedó un poquito más aguadita. De hecho, por eso es que se ve un poquito caladito. Pero bueno, si ustedes tejieron todo en el 6, pues lo pueden seguir tejiendo en la misma, con el mismo calibre, pero yo lo voy a tejer con mi gancho del 6 para que quede un poco más ajustado o apretado el resorte del cuello. Entonces voy a proceder a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tejí mis 8 cadenas y lo que voy a hacer ahora es, me voy a saltar esta cadena, esta me la voy a saltar y me voy a la que sigue, o sea, me salto la cadena 7 y esta me salto y me voy a esta. Y aquí hago un punto deslizado. En el siguiente hago otro, 2, 3, 4, 5. El que sigue sería el 6 y uno más, 7. 7 puntos deslizados. Ya que llegué aquí a mi raíz o hasta el tope, en la cadena que tejí, que es esta de acá, espero la puedan ver. Recuerden que como es chenil, pues probablemente no se note muy bien, a lo mejor en la cámara, pero cuando ustedes estén tejiendo lo van a notar. Entonces, en teoría, aquí es donde inicié los puntos, pero los dos puntos que siguen sería este y este. Este y este. Entonces, en esa cadena que montamos al inicio, yo voy a tomar y voy a tejer un punto deslizado, tomando la hebra de atrás. Tomando la hebra de atrás, voy a tejer un punto deslizado. Lo voy a tomar y tejo un punto deslizado. Y luego el que sigue, que sería este de acá, tomo otro punto deslizado. Y de esta manera ya tejí mis dos puntos deslizados. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a voltear mi tejido y me voy a saltar los puntos que tejí en deslizado, que sería este y este fueron los que tejí, me los voy a saltar. Este y este me los salto y me voy al tercero. Entonces sería 1, 2 y en el tercero ahí es donde voy a meter otra vez y voy a tejer mi punto deslizado. En el cuello ustedes también pueden tejer un punto bajo si así lo desean. Pueden hacer este mismo procedimiento pero con punto bajo para avanzar más rápido, no hay problema, pero yo quise hacer este punto deslizado porque la verdad me gusta más el terminado. Entonces voy a tejer toda la fila, recuerden que deben de ser 7 hasta terminar y recuerden que tomo la hebra de atrás en todos los casos. Entonces aquí estoy llegando y nuevamente llego al último punto que es este y bueno, volteo mi tejido, hago una cadena al aire. Me voy al siguiente, recuerden, me salto este y me voy al siguiente tejiendo mis 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, ya que llegué aquí a la base, voy a repetir el procedimiento. Nuevamente voy a ubicar los 2 puntos de mi cadena que siguen, que sería este y este. Ustedes lo van a poder ubicar, a lo mejor a quienes no lo ven muy bien en la base, en el video, porque es peludito, pero ya cuando ustedes lo tejan lo van a ubicar. Entonces tomo este, hago un punto deslizado, es el primero, y tomo el siguiente, otro punto deslizado y es el segundo. Entonces ya, se va a ver una tira así, volteo mi tejido y recuerden, me voy a saltar este y voy a comenzar a tejer en el tercero, pero tomando la hebra de atrás, tomando como un deslizado, ¿vale? Y entonces nuevamente tejo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y bueno, ya el procedimiento aquí, para ya no hacerlo más largo, lo vamos a hacer por todo el contorno hasta terminar. O sea, literal tienen que tejer todo el contorno hasta llegar acá. Aquí las alcanzo cuando ya hemos llegado a la base. Terminé el cuello, ya llegué al punto. Y aquí lo único que voy a hacer es, voy a juntar, voy a tomar esta hebra, esta por acá, y voy a terminar cerrando toda esta en puntos deslizados. Es todo lo que puedo hacer. También lo pueden hacer cosiéndolo, pero yo sí prefiero, les digo, terminarlo de tejer con puntos deslizados, tomando esta hebra de aquí atrás. Entonces vamos a tomar estas y de esa manera concluimos con el cuello. Bueno, ya terminé el cuello. Y ahora lo que vamos a hacer es, por la parte de adentro, donde están las costuras, vamos a coser. No lo hagan por la parte de afuera. Esta es mi parte de afuera, o la parte visible. Esta la vamos a dejar intacta, pero por la parte de adentro, lo que vamos a hacer, donde están las costuras de su hombro, todo, vamos a terminar, hacer el último detalle para cerrar el cuello. Entonces voy a tomar los 2 hilos y voy a ir cerrando en punto deslizado. Lo que voy a hacer es, voy a tomar este hilo de este lado y me voy a ir a la esquina del otro punto y voy a tejer en punto deslizado. Y después lo que voy a hacer es, los voy a ir empalmando y voy a ir con el segundo punto, que sería este, y voy a buscar el segundo punto de aquí, que sería este, me parece, y voy a insertar mi punto, ya saben, en la fila de acá atrás. Y voy jalando la hebra que pase por ambos y voy tejiendo en punto deslizado. Nuevamente busco el que sigue, que sería este. Luego el que sigue, que sería este de aquí atrás. Tomo la hebra, jalo y tejo en punto deslizado. Luego voy con el que sigue, que es este. Me voy al que sigue, que sería este. Y punto deslizado. Así lo voy a hacer todo hasta llegar a esta parte de acá. Ya terminé, ya llegué hasta aquí, hasta el fondo. Y aquí ya nada más voy a tomar el hilo. Lo voy a cortar y bueno, ya lo voy a introducir por este hoyito y ya saben que toca esconder hebras. Entonces sería todo. Ya queda nuestro cuello. Obviamente debe de ser esta parte que hicimos, como les comenté, por adentro, para que por la parte de afuera pues no se note la costura. Amigas, ya por último quería comentarles algo. Si por alguna razón esta parte de abajo, recuerden que estamos tejiendo en forma vertical, entonces si por alguna razón esta parte no les quedó tan limpia o ven que a lo mejor unas líneas les quedaron más abajo, otras más arriba y así, bueno, probablemente ahí hubo un error de ejecución de que a lo mejor se fue una vuelta, pero por lo general cuando tejemos de forma vertical puede ser que algunas partes hayan quedado así como zigzagueadas o no tan pulcras. Entonces ahí solo les recomiendo que si fue su caso, lo pueden solucionar con, pasando una cadena de punto bajo en toda la orilla. Obviamente se lo van a tener que medir porque puede ser que si lo hacen muy apretado al momento de entrar el chaleco o de ponérselo no les quede. Entonces les recomiendo que lo limpien con una cadena de puntos bajos en toda la orilla de la parte de abajo para que de esta manera quede como más fijo y se vea un poco más pulcro su trabajo y no se vean, por ejemplo, unas filas más arriba y otras más abajo. Pero eso es solo si les pasó, si al final vieron que su tejido les quedó limpiecito, no hay necesidad. Otra cosa que les iba a comentar, yo sí lo hice, pero eso solo fue como para darle como un sello un poquito más pulcro, más limpio. Y yo iba insertando los puntos bajos, ¿se acuerdan? En esta fila que es del punto jersey, ahí los iba insertando. Entonces, en teoría, me guié de estas filas para insertar ahí los puntos bajos. También lo pueden hacer entre estas. Y el chiste es que se lo vayan midiendo para que vean que pues les puede entrar y salir con facilidad, porque recuerden que el punto bajo o la línea de punto bajo puede ser que haga un poquito más rígido y no va a tener como ese efecto elástico. Entonces si lo aprietan demasiado no les va a entrar, pero les digo, en mi caso yo ya me lo medí, sí me entró perfecto. Y en el caso de ustedes, si les quedó todo parejito, no es necesario que hagan esta fila de abajo. Esto nada más es para aquellas que, por ejemplo, todavía no son muy expertas en su técnica de tejido, que todavía a lo mejor les cuesta un poco trabajo, tener calidad. Entonces este es un buen tip para que los bordes de sus prendas queden más limpios, más derechitos. Y bueno, ya eso sería todo. Les agradezco a todas las que estuvieron viendo el tutorial. Si tienen alguna duda, pregunta, pues ahí me la dejan y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias, bye.